Amigos, se comenta por estos lares que Arta ha subido una nueva canción y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a reaccionarla. La última fue un éxito rotundo hace un mes, 6 millones y medio casi de views. Enhorabuena, es un anuncio de las camisetas y eso, súper, súper potente, la verdad que funcionó muy bien. Y en esta ocasión, hace 8 días, tiene ya 1,5 millones, se llama Tu Cumpleaños. Video clip oficial, ojo por separado, vamos a verlo. Por cierto, cosita que no dije del último vídeo de canciones, el último vídeo en el que subí reaccionando, sé que la gente de Arta y su equipo me tienen muy en fila porque soy la única persona como que expone la realidad de sus vídeos, cuando mienten, cuando se inventan cosas y les jode mucho. Entonces, tengo que deciros una cosa. Cuando subí el vídeo de la reacción a la canción de al colegio, intentaron meterme un strike por copyright, al que yo renuncié diciendo, estoy reaccionando a la canción con mi chica, esto es fair use. Y me desmonetizaron el vídeo. ¿Qué ocurre? Que como a esta gente les gusta más el dinero que decir la verdad, me quitaron la desmonetización y pusieron que todo lo que cobrara con el vídeo se lo llevaba el canal de Arta. O sea que, primero intentaron tirarme el vídeo. YouTube les dijo, venga, casita, esto es real, lo podéis ver. Aparece, yo creo, debajo de mi vídeo lo del copy. Segundo, intentaron desactivarme la monetización y luego dijeron, bueno, no, como tiene 500,000, que monetice y lo cobramos nosotros. Es inteligente lo que han hecho, pero deciros que están muy pendientes a lo que subo y eso. Y desde aquí, besito muy fuerte, seguí haciendo esta mierda porque me está haciendo asquerosamente rico. Y yo tengo la suerte de tributarlo en Andorra, por favor. Nadie ha venido a mi cumple. Estoy muy triste. Ya llegó tu día, el más especial, con Arta y tus amigos, vamos a hacer... Tenemos un nuevo integrante que no tengo ni puta idea de quién es este chico. Creo que no había salido nunca en ningún otro sitio y de repente aparece aquí. Muy probablemente será el dueño del establecimiento, del local en el que están grabando el videoclip. Celebrar, hoy vamos a pasarlo genial, genial. Y gritaremos de la emoción. El productor, hay que decirle que, bueno, el que ha hecho el máster, la mezcla y tal, que el autotune no se utiliza así. El autotune hay que configurarlo, si no, pues pasan esas cosillas. Entre amigos, gritar, jugar un montón. Ya llegó tu día, hoy toca celebrar. Rima mucho celebrar con montón. Sonríe, baila, salta. Oh, diviértete con Arta. Ríe, baila, salta. Yeah, que la fiesta aquí no para. ¡Ojo! Madre mía, el drop. Tomorrowland este año sonará esto, ¿eh? Muchos regalos están por llegar. Espera, ¿estoy viendo un verso nuevo? ¿Me estás diciendo que han escuchado mis plegarias y han sacado una estrofa diferente a todo lo que ya hemos escuchado? Porque me sorprende esto. Esto realmente me llena y me llama, ¿eh? Qué bonito es sentir que la magia estará. Es tu cumpleaños y vamos a celebrar. Ya viene la tarta y vamos a soplar. Por eso ríe, baila, salta. Diviértete con Arta. Ríe, baila, salta. Yeah. Que la fiesta aquí no para. Ríe, baila, salta. Me flipa que ni siquiera ha sido capaz de decir que la fiesta aquí no para en tiempo real y le han tenido que editar esa frase y se escucha que la fiesta aquí no para, como que le han tenido que, en vez de regrabar una frase que no ha salido bien, han necesitado editar ese track de audios. Es muy brutal que eso haya tenido que ocurrir realmente, me sorprende. Y también te digo, ¿por qué en una canción de cumpleaños mencionarías tú? Mira, está Jay Cortez detrás. ¿Por qué en una canción de cumpleaños tienes que meter tu nombre? O sea, sé que te gusta mucho, que te quieres mucho y te gusta que tu nombre suene en los sitios, que sean sitios de niños pequeños. Pero ¿por qué cojones empeñarte la... Ojo, la idea de la canción es muy buena, rollo. Una canción de cumpleaños para los niños, tal, por si no vienen muchos amigos al cumple, tal, como un regalo, un detalle, tal. Pero ¿por qué decir diviértete con Arta si es una canción de cumpleaños, me refiero? ¿Qué tendrá que ver como el canal y tal con el cumple de un chaval, tío? No sé, o sea, no sé. Realmente, este chico es como un Bad Bunny mal, ¿no? En plan, es como lo que intentó hacer Plex su día en la velada, rollo. Han llamado a alguien que parezca Bad Bunny, creo, ¿no? Como para hacer el baile de esta canción, ¿puede ser? Uno llega a la tarta. ¡Ojo, parte trap! Dos, trae tus amigos. ¿Sí? Tres, sopla las velas. Cuatro, repite conmigo. Hostia, qué mal. Es métricamente regular, ¿vale? Pero bueno, no suena mal tampoco. Ya llegó tu día, el más especial. Con Arta y tus amigos vamos a celebrar. Hoy vamos a pasarlo genial, genial. Y
y gritaremos de la emoción. Entre amigos gritar, jugar un montón. Ya llegó tu día, hoy toca celebrar. Por eso ríe, baila, salta, oh, oh. Diviértete con harta. Ríe, baila, salta, yeah. Que la fiesta aquí no para. Tío, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me recuerda, este tipo de canciones y tal, me recuerdan un poco a... ¿Sabéis cuando salió High School Musical? Bueno, los que sabéis más o menos de mi quinta, de mi edad, hubo varios bandos, era como Justin Bieber. Cuando salió Justin Bieber, si te gustaba Justin Bieber eras gay. O sea, si tú eras un tío y te gustaba la canción de Baby, 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 oh, eras gay. Del palo, no había otra, eras o una mujer o gay, si te gustaba eso. Entonces, con High School Musical pasó lo mismo, que la gente que veía School Musical era de un grupo y la gente que no lo veía porque eran super machotes eran de otro, ¿no? A mí me encantaba High School Musical, la verdad. Yo, de hecho, yo hice de Ryan en un musical que hice en la ESO con unos compañeros. Yo quería ser Troy Bolton, pero me dijeron, eres feo de cojones, no puedes ser Troy. Efectivamente, tenían razón. Choque de realidad que me vino muy bien en esa época, la verdad. Y lo asimilé muy bien, la verdad. Y yo fui Ryan. Entonces, a mí me encantaba High School Musical, pero recuerdo que en mi clase estaban los que les gustaba High School Musical, que honestamente son peliculones. O sea, al menos el 1 y el 2, la 3 me parece horrible, pero el 1 y el 2 son películas guapísimas. Y luego los que jugaban a fútbol, ¿no? Y se tiraban al suelo cuando llovía y tal, en fin, idiotas. Que está muy bien también, pero... contrastes, ¿no? Sin más, un poquito quererse y eso. ¿Qué ocurre? Pues que cuando yo en esa época me decían, ah, eres de los tontos porque ve High School Musical y le gusta. Yo tenía en mi cabeza un poco eso de, bueno, pues vale, sí, me gusta esto, mejor no voy a decir que esto me gusta, no voy a compartir que soy fan de estos contenidos, ¿sabes? Estas cosas, mejor no digo nada. Pues los niños de hoy en día supongo que les pasará lo mismo un poco con esto, que si alguien canta esto en su clase, se reirán de él algunos y otros dirán, pues a mí también me gusta Arta y su música. Esto es gente muy joven, digo, ¿vale? Mucho más pequeño de la ESO, por supuesto. Esto, los niños de la ESO ya sienten vergüenza con este tipo de mensajes. Esto es así. Pero claro, habrá como estos dos bandos. Pero yo lo mire por donde lo mire, me cuesta bastante ver lo atractivo de esto. Pese a que son productos que funcionan muy bien, son virales. Estos son vídeos con millones de visitas, pero... Ojo, que la idea del vídeo me parece súper bien. Es una canción, lo que he dicho, ¿no? Una canción de cumpleaños para los nenes, tal, como un regalito, una esto. Estoy valorando a nivel musical y técnico. Es la peor hasta ahora, hay que decirlo, ¿eh? Es la peor. A nivel de letra es horrible. La producción es pésima. Parece que está grabada con los auriculares de un iPhone. Y la base, pones música sin copyright en YouTube y te descarga la primera que te sale. O sea, a nivel técnico es horrible. Pero bueno, la idea, una canción para los cumple, no está mal tampoco, no sé. Cumpleaños y sigue demostrando la gran persona que eres. Espero que cumplas muchos más y que seas súper feliz. Suscríbete a mi canal o compra mi ropa. Falta algo así, ¿verdad? De todo corazón, Arta, ¡viva la Máxima Squad! ¡Yuhu! Ah, pues no. No hizo spam ni de la ropa ni del canal. Me gusta este avance, tío. Poco a poco. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha sorprendido. No me lo esperaba y me ha sorprendido, tío. Sí, también te digo, al productor dile para el próximo día que el autotune te lo quite cuando vayas a hablar. O sea, que te lo deje al cantar, pero cuando vayas a hablar que te lo quite porque queda horrible, queda fatal. Pero bueno, sin más. A ver, amigos, creo que poquito más que añadir. Es decir, objetivamente hablando, creo que es el peor hasta la fecha. Empezó el partido, a tomar por culo todo. Es una puta mierda, pero bueno, la idea es muy buena. Abrazo fuerte, venga, hasta ahora.